¡Hola, Pocoyo! ¡Me alegro de verte! ¡Hola! ¿Dónde has estado en las últimas semanas? Sí, ya lo sé. Has estado de vacaciones. Seguro que estás deseando contárselo a tus amigos. Y aquí está Pato, que también acaba de volver de las vacaciones. ¿Pocoyo y tú? Tendréis mucho de qué hablar. ¡Y tú también, Eli! Se han acabado las vacaciones para todos. Es hora de volver a verse. ¡Ay! ¡Por fin en casa! ¡Qué bien! ¡Juntos otra vez! ¡Ay, Eli! ¡Muy bien! ¡Y Pajaroto también! Bueno, pues contadnos lo que habéis hecho en las vacaciones. ¿Quién quiere empezar? ¿Pato? Ah, ya. Fuiste a la playa. Hiciste un castillo de arena. Después, fuiste a pescar. ¿Qué dices? ¿Que pescaste un pez más grande? ¿Más grande todavía? ¿Más? ¡Enorme! Ahora, Eli. Tú fuiste a la nieve. Muy bien, cuéntanos. Hiciste amigos nuevos. ¿Hicisteis un muñeco de nieve? ¡Guau! ¡Qué grande! Y saltaste con tu tabla de snowboard. ¡Qué pasada! ¿Cómo? ¿Saltabas más alto? ¿Así de alto? ¿Saltabas tan alto que hasta tenías tiempo para leer y para hacer yoga? Y hasta para tomar el té con los amigos. Eso sí que es increíble. Y parece que Pocoyo y Pato están de acuerdo conmigo. Bueno, bueno. Cuéntanos tu aventura, Pocoyo. Hiciste un viaje al espacio exterior. Volaste cerca de unos planetas increíbles. ¡Un planeta de lechuga! ¡Muy saludable! Y un planeta de fresa. ¡Qué rico! Hasta que llegaste a un planeta hecho de tarta y chuches. ¿Estás seguro, Pocoyo? Parece que te lo pasaste muy bien. ¿Y te comiste el planeta entero? ¡Sí! Pero ¿de verdad?
No sé si los demás se lo creerán, porque yo. ¿Y qué tal tus vacaciones, pajaroto? ¿Tú qué hiciste? Pues puede que esas sean las vacaciones más maravillosas. Las mías, mejores. Un momento, pero ¿por qué tenéis que discutir por las vacaciones? Lo divertido es compartir las aventuras con los amigos. Aunque no sea exactamente cierto todo lo que contáis. ¡No! Vamos, Pocoyo. Lo mejor de todo es que ya estáis todos juntos. ¡Venga! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! Hola, Pocoyo. Hola, Nina. Hola. Ay, perdona. Hola, Lula. No, Pocoyo. Lula no está bailando. Se está rascando. ¿Pero por qué? A ver, toco eso. Cosa que se casotó. Ah, Nina. ¿Sabes cuál es el problema? ¡Tienes pulgas! ¡Por eso te rascas! ¿Qué podemos hacer?
¡Las pulgas están de fiesta! Cuando ellas bailan, a Lula le pica mucho y se tiene que rascar. ¡Eso es! Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor. ¡Enhorabuena, chicos! ¡Masajes para todos! Y además, las pulgas no paran de bailar. ¡Hola, Pato! ¡Qué día más bonito para cuidar las plantas! Vaya, Pato. Parece que alguien ha cerrado el grifo. ¿Qué ha sido eso? (Risa)
Pato. Pato, un poco más despacio, por favor. ¿Dices que has visto una criaturita verde como esta? Se llama Nina. ¿Por qué no te presentas, Pocoyo? Pocoyo. Y ese es Roberto. Hola, Nina y Roberto. Parece que nunca le ha dado la mano a nadie. Y ahora, Pato. ¿Un paraguas? Pero no llueve. Así que has visto a Pato antes. Estabas jugando con tu amiga la mariquita y apareció Pato. Se puso a regar las plantas y te empapó. Pero, Nina, seguro que Pato no tenía intención de mojarte. Él solo estaba regando las plantas para ayudarlas a crecer. Sí, porque a Pato le gustan las plantas más que nada. Dice que todo aquel a quien le gustan las plantas merece un abrazo. ¡Ah! ¡Ya veo! Es para avisar a Nina cada vez que Pato riegue las plantas. ¡Muy bueno! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Roberto, por favor! Pocoyo
Eli y Pato. ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? Canicas. ¡Qué divertido! A ver... hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? ¡Ah! ¡Es tu supercanica negra especial! ¡Ah, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? Sí, Pocoyo, pero... ¿cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro. Absorbe todo lo que se acerca. Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? Pocoyo, no es momento de bailar. ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! ¡Buena idea, Pato! ¡Agárrate a ese árbol! ¡Esperad! Oh, bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? Pero tenemos que sacar a Eli de ahí. ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh, menos mal! Parece que todo se ha arreglado. ¡Un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! Queréis que todo vuelva a ser como antes, ¿verdad? Pues creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Creo que tu supercanica negra especial puede ser la clave. Podría llevarnos de vuelta a casa. ¡Eso es, Eli! En este mundo, la supercanica negra... ¡es blanca! ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? Este no es vuestro mundo. ¡Sois todos de papel! ¡Será mejor que encontréis la canica! ¡Muy bien, Pato! ¡Pero por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! No habéis olvidado nada, ¿verdad? Buena pregunta, Pato. ¿Qué hacemos con esto? ¡Ajá!
Parece que Pocoyó tiene una idea. ¿Un cohete? Pues que empiece la cuenta atrás. 3, 2, 1, 0. Mirad, una noche mágica. Hasta la próxima. ¡Hola, Pocoyó! ¡Me alegro de verte! ¡Hola! ¿Dónde has estado en las últimas semanas? Sí, ya lo sé. Has estado de vacaciones. Seguro que estás deseando contárselo a tus amigos. Y aquí está Pato, que también acaba de volver de las vacaciones. ¿Pocoyó y tú? Tendréis mucho de qué hablar. ¡Y tú también, Eli! Se han acabado las vacaciones para todos. Es hora de volver a verse. Ay, ¡por fin en casa! ¡Qué bien! ¡Juntos otra vez! ¡Ay, Eli! ¡Muy bien! ¡Y Pajaroto también! Bueno, pues contadnos lo que habéis hecho en las vacaciones. ¿Quién quiere empezar? ¿Pato? Ah, ya. Fuiste a la playa. Hiciste un castillo de arena. Después, fuiste a pescar. ¿Qué dices? ¿Que pescaste un pez más grande? ¿Más grande todavía? ¿Más? ¡Enorme! Ahora, Eli. Tú fuiste a la nieve. Muy bien, cuéntanos. Hiciste amigos nuevos. ¿Hicisteis un muñeco de nieve? ¡Guau! ¡Qué grande! Y saltaste con tu tabla de snowboard. ¡Qué pasada! ¿Cómo? ¿Saltabas más alto? ¿Así de alto? Saltabas tan alto que hasta tenías tiempo para leer y para hacer yoga. ¡Y hasta para tomar el té con los amigos! Eso sí que es increíble. Y parece que Pocoyó y Pato están de acuerdo conmigo. Bueno, bueno. Cuéntanos tu aventura, Pocoyó. Hiciste un viaje al espacio exterior.
volaste cerca de unos planetas increíbles. ¡Un planeta de lechuga! ¡Muy saludable! Y un planeta de fresa. ¡Qué rico! Hasta que llegaste a un planeta hecho de tarta y chuches. ¿Estás seguro, Pocoyo? Parece que te lo pasaste muy bien. ¿Y te comiste el planeta entero? ¡Sí! ¿Pero de verdad? No sé si los demás se lo creerán, porque yo... ¿Y qué tal tus vacaciones, pajaroto? ¿Tú qué hiciste? Pues puede que esas sean las vacaciones más maravillosas. Las mías, mejores. Un momento, pero ¿por qué tenéis que discutir por las vacaciones? Lo divertido es compartir las aventuras con los amigos. Aunque no sea exactamente cierto todo lo que contáis. ¡No! Vamos, Pocoyo. Lo mejor de todo es que ya estáis todos juntos. ¡Venga! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Me alegro de verte! ¡Hola! ¿Dónde has estado en las últimas semanas? Sí, ya lo sé. Has estado de vacaciones. Seguro que estás deseando contárselo a tus amigos. Y aquí está Pato, que también acaba de volver de las vacaciones. ¿Pocoyo y tú? Tendréis mucho de qué hablar. ¡Y tú también, Eli! Se han acabado las vacaciones para todos. Es hora de volver a verse. ¡Ay! ¡Por fin en casa! ¡Qué bien! ¡Juntos otra vez! ¡Ay, Eli! ¡Muy bien! ¡Y Pajaroto también! Bueno, pues contadnos lo que habéis hecho en las vacaciones. ¿Quién quiere empezar? ¿Pato? Ah, ya. Fuiste a la playa. Hiciste un castillo de arena. Después, fuiste a pescar. ¿Qué dices? ¿Que pescaste un pez más grande? ¿Más grande todavía? ¿Más?
enorme. Ahora, Ellie. Tú fuiste a la nieve. Muy bien, cuéntanos. Hiciste amigos nuevos. ¿Hicisteis un muñeco de nieve? ¡Guau! ¡Qué grande! Y saltaste con tu tabla de snowboard. ¡Qué pasada! ¿Cómo? ¿Saltabas más alto? ¿Así de alto? Saltabas tan alto que hasta tenías tiempo para leer y para hacer yoga y hasta para tomar el té con los amigos. Eso sí que es increíble. Y parece que Pocoyo y Pato están de acuerdo conmigo. Bueno, bueno. Cuéntanos tu aventura, Pocoyo. Hiciste un viaje al espacio exterior. Volaste cerca de unos planetas increíbles. ¡Un planeta de lechuga! ¡Muy saludable! Y un planeta de fresa. ¡Qué rico! Hasta que llegaste a un planeta hecho de tarta y chuches. ¿Estás seguro, Pocoyo? Parece que te lo pasaste muy bien. ¿Y te comiste el planeta entero? ¡Sí! ¿Pero de verdad? No sé si los demás se lo creerán, porque yo. ¿Y qué tal tus vacaciones, pajaroto? ¿Tú qué hiciste? Pues puede que esas sean las vacaciones más maravillosas. ¿Las mías? Mejores. Un momento, pero ¿por qué tenéis que discutir por las vacaciones? Lo divertido es compartir las aventuras con los amigos. Aunque no sea exactamente cierto todo lo que contáis. ¡No! Vamos, Pocoyo. Lo mejor de todo es que ya estáis todos juntos. ¡Venga! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! Hola, Pocoyo. Hola, Nina. Hola. Así que estáis jugando al tenis. ¡Ya! ¡Ya!
en Pocoyó. ¡Has marcado un punto! ¡Empate a uno! ¿Ah? ¡Hola, Pato! ¿Cuál es el problema? ¿Que esos puntos no cuentan? Pero, Pato, ¿por qué no cuentan? ¡Ah, ya! La pelota que están usando no es la correcta. ¡Un balón de baloncesto! ¿Estás seguro, Pato? ¡Para Pato! ¿Y ahora qué, Eli? ¿Que ese punto no vale? El balón no entró entre los palos. Pero bueno, ¿qué palos? ¡Línea! Eli ha pisado la línea. ¿Pero qué línea? ¡Vamos, Pato! ¡Marca un punto! ¡Patines! ¡Hala! ¡Es una regla nueva! ¡Se acabó el tiempo! Uy, uy, ¡pero qué absurdo es todo esto! ¡Y solo para marcar un punto! ¿Pero qué más da si alguien marca o no? Lo importante es pasarlo bien y hacer deporte. Bueno... ¡Adiós, adiós! (Risa)
Día de verano más caluroso. ¡Eso es, Pocoyó! Sería mejor ir a un sitio fresquito. Por ejemplo, ¡a la montaña! ¡Montaña! Pato, lo mejor es que tú seas el guía de la expedición. Además, no hay duda de que vienes muy preparado. ¡Habéis llegado a la cima! ¡Genial! ¡Por fin has llegado, Pato! Será mejor que montes tu tienda, como Pocoyó y Nina. ¿Ah? ¿Has encontrado los palos de la tienda?
esos son palos de golf. Me temo que te has equivocado de bolsa, pato. No te preocupes. Seguro que Pocoyo y Nina te echan una mano. Pato, un regalo para ti. ¿A que es mágico? Al final, está siendo una acampada estupenda. Buenas noches a todos. Hola, Eli. ¿Qué haces? ¿Estás pintando? Claro, estás pintando la casa de color rosa, un color bonito. Sí, claro, muy bonito. Quiero decir, ¡el color más bonito de todos los colores del mundo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! A Eli todavía le falta bastante por pintar. Quizá le vendría bien un poco de ayuda. Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen. ¡Pintar! Eli, te ha quedado una casa muy rosa. ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! Pato, parece que a Eli no le gusta ese color. Eli insiste en que pintes la casa de rosa. ¡No, azul! ¡Ah!
Molly, Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared. Puede que no esté mal pintar con otros colores. ¿El tejado rosa, Eli? ¡Pero Pocoyo! ¡Oh, no, Pato! Chicos, quizá deberíais... ¡Calma, chicos! ¡Un momento! Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis. ¡Qué desastre! ¡Buena idea, Eli! Podéis pintar un trozo cada uno. ¡Ah! ¡Perfecto! Ahora sí, la casa ha quedado preciosa.